Spyro. Pulsa saltar dos veces para planear. Ah, y no tengas miedo. ¿Miedo? ¿De qué? ¿De caer de una montaña? ¿De precipitarte sobre un glaciar prehistórico? Ah, eso. ¡Bienvenido a la Plaza Mayor, Spyro! ¡Ya puedes explorar la zona planeando! ¡Echa un vistazo!
Gracias, Spyro. La punta del ala me picaba muchísimo. ¿Sabes que puedes planear durante más tiempo con solo pulsar saltar en el momento más alto de un salto? ¡Spyro! ¿Has visto algún hombre vestido de azul corriendo por aquí? ¡Es un ladrón y ha robado un huevo de dragón! ¡Tienes que encontrarlo y recuperar el huevo! ¡Rápido, corre! ¡Me estoy quedando sin aliento!
¡Anda, eres tú! No sabía si lograrías escapar de esas criaturas abominables. A mí no se atreven a molestarme, pero aquí va un consejo. Su armadura metálica es a prueba de fuego, así que carga contra ellos. ¡Spyro! ¿Quieres saber un secreto? Usa acción para acercar la vista y mirar a tu alrededor. ¡Oh, mis labios están sellados! ¡Hola, Spyro! Enemigos como el Gnork del mazo no puedes embestirlos, pero una llamarada rápida bastará para derrotarlos.
Spyro, amigo. ¿Quieres un consejo para planear? ¡Claro! Para planear durante más tiempo, pulsa saltar en el momento más alto de un salto y después pulsa acción para dejarte caer. Cuando liberes a los dragones, atraviesa esta cosa con pinta de vórtice. Así podrás regresar a la tierra de los artesanos. Pero primero voy a contarte una historia. Mejor no. ¡Chao! Observa la libélula, Spyro. El color indica su poder. Si come mariposa, se mantiene fuerte, como yo. Claro. Eso se guardará cuando liberes a un dragón o pises una de sus plataformas. Podría serte útil si te metes en problemas. Aunque tú no eres de esos, Spyro.